sobre la vida de los animales es una adaptación que yo hago a partir de una novela de Coetzee, Elizabeth Costello, y cuenta la historia de este personaje que viene aquí a Madrid a dar una de sus charlas para defender los derechos de los animales. Es un premio Nobel y también es un grandísimo defensor de los derechos de los animales. A través de esta mujer, él habla de nuestra relación con los animales, ¿no? En qué lugar están. Pero también habla, yo creo, de la condición humana. El texto de Lola está estructurado perfectamente. Lola ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, bastante complejo, bastante difícil, con mucha emoción. Cuando leí el texto me emocioné mucho porque pues realmente me pareció un texto impresionante. Y es una reflexión que yo creo que en estos momentos es muy, muy interesante de escuchar. Ella es muy conocida por sus novelas, pero en esta ocasión va a querer hablar única y exclusivamente de los animales y de sus derechos. Y va a comparar los derechos de los animales con holocaustos sucedidos en el pasado o con lo que ha venido siendo el horror de la historia del siglo XX.